Domingo Benítez, vengo de la comunidad de Las Crucitas, Santa Elena, La Paz. Me encuentro aquí en la comunidad del Pelón de la Estanciola Marcala, apoyando a la construcción de un tanque ferrocemento para almacenar agua, lluvias, para el cultivo de huerto familiar. Bueno, para la construcción de un tanque ferrocemento se necesita en primer lugar un rollo de malla gallina, en segundo lugar sería un rollo de malla electrosoldada, se necesitan 12 libras de alambre de amarre, luego venimos y damos vuelta, ¿verdad?, la malla, que quede doble, ¿verdad?, que quede electrosoldada por dentro, luego venimos y amarramos, ¿verdad?, cubriendo las partes, ¿verdad?, las 8 partes que lleva, ¿verdad?, corridas pues con alambre de amar. Luego venimos y armamos ya lo que es el armado y venimos y medimos 9.90, ¿verdad?, que aquí equivalente son 9 metros, 90 centímetros, ¿verdad?, de lo largo, ¿verdad?, lo que es la estructura. Ya lo que es el redondel de la estructura, venimos, nivelamos la parte de abajo, luego la de arriba, utilizando, ¿verdad?, en primer lugar 4 pliegos de amazonite, luego venimos, utilizamos 40 varas de 2 metros, 40 varas de 1 metro y 10 de 20 centímetros a un nivel de 90 estacas, ¿verdad?, tratándose, ¿verdad?, de hacer lo que es en primer lugar pues el afinado, se puede decir, del redondel, llevándolo bien aplomado para que todo nos salga bien, ¿verdad? Y luego venimos y cortamos el alambre, ¿verdad?, de amarre, para llevándolo a una sola medida para salir hacia afuera, ¿verdad?, para que cuando ya estamos listos pues arrancamos, ¿verdad?, con lo demás que sigue. Seguimos con el paso siguiente, el segundo día, ¿verdad?, que se es levantado de paredes, ¿verdad?, repellando, ¿verdad?, con arena se utilizarían 20 baldes, ¿verdad?, de arena colada, 4 bolas de cemento. Luego venimos, cuando ya levantamos las paredes, le hacemos las dos pasadas, ¿verdad? Luego venimos, sí, preparamos una bolsa para pulido. Ahí van 5 bolsas, ¿verdad? Lo llevo detallado para que así vayamos aprendiendo mucho más. Luego venimos con la cera, ¿verdad?, utilizando 14 baldadas de arena revuelta con grava y 2 bolas de cemento. Cubrimos alrededor la cera. Es el segundo día, ¿verdad? Seguimos el tercer día, ¿verdad?, que es sacada del molde. Luego venimos, preparamos, ¿verdad?, una bolsa de cemento revuelto con arenilla para pulido, ¿verdad? Venimos y le hacemos la primera pasada y le esponjeamos. Luego venimos, preparamos otra bolsa de cemento para afinar, ¿verdad?, que allí termina. Luego venimos y terminamos con el piso abajo, ¿verdad?, utilizando 4 bolas de cemento y 28 de baldadas de arena con grava. Allí culminamos, ¿verdad?, con el afinado del piso hacia abajo, con las salidas y sus respectivas válvulas de salida, ¿verdad? Tenemos ya lo que es el tanque de ferrocemento con agua almacenada ya, ¿verdad?, para poder dar inicio, ¿verdad?, lo que es el riego de parcelas, ¿verdad?, como hacer huertos familiares. También se utilizaría para una emergencia, ¿verdad?, lo que es en la familia, ¿verdad?, para poder utilizarla también, ¿verdad? Esta agua pues se almacena con el agua lluvia que cae así del cielo, ¿verdad?, porque aquí son lugares muy difíciles para el agua, entonces nosotros tenemos esta oportunidad para poder tener el agua almacenada, ¿verdad?, para una emergencia, y creo que está lista, preparada, ¿verdad?, para dar inicio, ¿verdad?, en lo que es en cualquier actividad, ¿verdad?, para regar árboles frutales, también para otra necesidad, ¿verdad?, que se nos pueda presentar, ¿verdad?, en el proceso, ¿verdad?, de una emergencia. Creo que esto es lo que tenemos, ¿verdad?, ya listo, preparado.
Hola, mi nombre es Marta Edith Mesa, de la comunidad del Pelón, municipio de Marcala. Bueno, en esta parcela familiar tenemos un pequeño sistema de riego. El agua de este sistema de riego lo tenemos de un tanque ferrocemento que está construido en la parte de arriba. Y esta agua la obtenemos para los cultivos de nuestras hortalizas. Ahorita estamos regando lo que es lechuga y zapallo, y entre otras hortalizas que tenemos. Este sistema de riego está compuesto de un filtro, de una manguera madre, de conectores y de una cinta por goteo.